¿Qué onda, raza americanista? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video lo hago porque muchos de ustedes no saben dónde hay algunos jugadores que América tiene a préstamo. Y en lo particular me pareció un caso especial de este que les voy a contar. Este se llama Esteban Lozano. Juega en el Real Sporting de Gijón de la segunda división del fútbol de España. Tiene 21 años, es mexicano y obviamente es cantera del Club América. Este jugador se fue con una estrategia bastante interesante, la cual hace América, que es y consiste en que el jugador vaya a jugar a el viejo continente, se foguee, esté empapado de lo que es el fútbol europeo. Todo parece indicar que no se va a quedar allá una temporada más y va a regresar al Club América. Creo que regresando al Club América, lo que tiene que hacer el club es arropar al jugador, es darle oportunidad, es cobijarlo, decirle: eres canterano nuestro, vamos a ayudarte a que sigas con tu carrera, vamos a ayudarte a que sigas desarrollando tu fútbol, ya agarraste experiencia en el viejo continente, traes buen físico, traes buen fútbol, vamos a darte oportunidad y no seguir trayendo a jugadores que pues ahora van a vivir de un cabezazo que ni siquiera fue gol, que sirvió para que Quiñones metiera el rebote como Ilian Hernández, y dejas a dejas ir a canteranos que prometían mucho. Les recuerdo el caso de Javier Ortega, que se lo regalaron al Toluca, de Fernando Tapia, porterazo, que se lo regalan a Querétaro, y ahora Esteban Lozano, que anda allá, pero que este sí lo puede salvar todavía el América, quien en las subs tiene bastantes jugadores interesantes. Pero bueno, ahí les dejo el dato, ustedes comenten en la cajita de los comentarios, síganme, activen la campanita, déjenme un like y estaremos comentando más sobre este jugador. Bye bye.